Muy buenos días para todos. Comenzamos ya este pampero de los días sábados, hoy acompañándolos hasta las 7 de la mañana. Desde Trenquelauquen y para todo el país, estos son nuestros títulos del día de hoy. Biodiversidad. El INTA creó un protocolo con estrategias para conservar la biodiversidad en los sistemas de producción del Delta bonaerense. Más demanda. La producción de leche mundial crecerá un 2% este año, impulsada por mayores compras de lácteos de los países asiáticos, en particular China. Tarjeta de viñatero. La nueva herramienta de fiscalización permite registrar todos los traslados de uva desde el viñedo hasta la bodega y avanzar hacia un censo permanente de los viñedos. Doble propósito. En la provincia de Santa Cruz, la ganadería ovina se orienta a la cría de razas productoras de carne y lana. Histórico. Sorgo a China. Argentina ingresó el primer embarque de sorgo al gigante asiático y abre las puertas de un negocio que traerá grandes beneficios. Registro genealógico. El pasaporte equino emitido por el Studbook argentino es un documento sanitario válido habilitado ante el SENASA. Comenzamos ya con la información desde el puesto de control fronterizo Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira. El SENASA preserva el estatus fitosanitario de la Argentina y de esta manera mantiene así los mercados extranjeros. Yo soy el doctor Rodolfo Bogado, responsable del personal del SENASA que desempeña tareas acá en el paso fronterizo de Dionisio Cerqueira a Bernardo de Irigoyen. Acá realizamos tareas de inspección de vehicular, tanto de vehículos particulares como vehículos de carga, y todos los peatones que ingresan al territorio argentino. Nos basamos en la resolución 295-299, en la cual nos permite realizar la sustracción de la mercadería. Y bueno, posteriormente se depositan en bolsas que son precintadas, se decomisan y se entregan a una empresa que está aprobada por el SENASA, en la cual se realiza la destrucción, que posteriormente nos remite el certificado de destrucción. La actividad que lleva adelante el personal del SENASA en este puesto de frontera es la verificación vehicular conjuntamente con el personal de aduana para evitar, digamos, el ingreso de productos y subproductos de origen animal y vegetal que puedan llegar a alterar el estatus fitosanitario de la República Argentina. Bueno, la importancia de realizar este tipo de controles es para evitar, digamos, la propagación de enfermedades y mantener los mercados internacionales que se ha logrado hace mucho tiempo en la Argentina. Cambiamos de tema. Las ventas de maquinarias agrícolas en el primer trimestre del año registraron un alza interanual del 27%. Según el INDEC, las ventas de maquinaria agrícola durante el primer trimestre del año reportaron una facturación total de 1.935 millones de pesos, con un alza interanual del 27%. La participación de los equipos fabricados en el país en las ventas totales es creciente. Las máquinas producidas a nivel local sumaron operaciones por 1.696 millones 500 mil pesos entre enero y marzo pasado. La cifra representa 88% de las ventas totales, marcando un nuevo récord en la materia. Los datos del primer trimestre ratifican la tendencia registrada en 2014, cuando las ventas de equipos nacionales treparon al 74% del mercado, con operaciones por más de 6.664 millones de pesos sobre un total de casi 8.964 millones, informado por el INDEC. Entre 2002 y 2013, la participación promedio de los equipos nacionales en las ventas totales de maquinaria fue de alrededor de 51%. En el desagregado por rubros, las cosechadoras representan el 43% del total, con ventas por 822 millones de pesos entre enero y marzo, seguidas por los tractores con el 29% y las sembradoras el 6%. Viajamos ahora a La Pampa, donde las tierras también son generosas a la hora de producir vinos de alta gama. Vamos a ver cuáles son algunas de las variedades. La bodega consta de 140 hectáreas. Esto comenzó en el año, la implantación del viñedo se hizo la mitad en el 2001, y la otra mitad en el 2003, y la primera elaboración se hizo en el 2004. Con su primer comercialización se comenzó a mediados del 2006. Bodega Desiertos consta de tres líneas, una línea Desierto 25, una línea Desierto Pampa y una línea en espumante que se llama Pampa Mía. Las características de estos vinos se basan en la línea Desierto 25, son vinos
de media guarda que pasan entre 8 y 9 meses en barrica. Dentro de la línea Desierto Pampa, los vinos tienen un potencial de guarda entre 18 y 20 meses en barrica. Y bueno, y la línea espumante, que es un año sobre lías. Y más o menos andamos en un 60% lo que es mercado local y un 40% en exportación. Lo que tiene que ver con mercado local está destinado a vinotecas y restaurantes. El principal país que más se exporta es Estados Unidos y después le sigue Canadá, Brasil, México, Perú, Inglaterra recién este año se hizo el primer pedido de exportación y Australia también un poco. 25 tiene unas condiciones muy favorables para el tipo de vino que nosotros estamos haciendo. Son vinos de una complejidad, donde tienen muy buena estructura, muy buen color. Es decir, están todas las características para hacer vinos finos de alta gama. Lo que nos puede lograr ese viñedo es poder lograr la tipicidad de cada uno de nuestras variedades, donde se obtienen vinos frutados, tirando para la línea Desierto 25 y la línea Desierto Pampa le damos más bien unos vinos complejos. A ver, uno sabe que el Malbec es una variedad, digamos, como emblemática de Argentina. Nosotros estamos muy bien, con muy buenas características en lo que es la variedad Cabernet Franc. Es una variedad nueva que está tomando mucho furor en estos últimos años. Y bueno, y por las ciertas características que da nuestros vinos, es un vino bastante buscado. Bueno, es una de las pocas bodegas que está en La Pampa, así que para nosotros es muy favorable que el vino se siga conociendo más dentro de la provincia. Según la FAO, la producción mundial de leche crecería un 2% durante este año y Asia sería el principal demandante encabezado por China. La producción mundial de leche crecerá este año 2%, a una tasa similar a la del año anterior, para llegar a 805 millones de toneladas. Esta es una previsión favorable para la mayoría de los países exportadores, de acuerdo a la proyección realizada por la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación. La FAO estimó también que el comercio de productos lácteos debería aumentar un 2,7%, alcanzando un volumen de 74 millones de toneladas de leche equivalente. Asia será responsable tanto del aumento de producción como de ser la principal fuente de demanda, a pesar de que se espera un crecimiento más lento que el de los últimos años. Las mayores compras se esperan de China, Arabia Saudita, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Omán. Los menores precios internacionales también estimularían las importaciones del continente africano. Los principales demandantes serían Argelia, Egipto y Nigeria, mientras que las importaciones de Rusia caerían por segundo año consecutivo. En cuanto a los precios de los lácteos, comenzaron 2015 en niveles bajos y a pesar de cierta recuperación en febrero y marzo, cayeron nuevamente en abril. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También nos encuentran en Facebook, en Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios, sus saludos y también contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo a Esther López de Laguna, que mandaba también saludos a su nieta Jennifer, que está cumpliendo años. Ellos son de Villa Jardín. También a Walter Gómez de Adrogué, a Julio Silva Arrúa, Antonia Miño de Mercedes Corrientes, a José Vargas de 9 de Julio, a Raúl Junges, Ángel Pérez de Río Muerto Chaco, para Hugo Daniel Contreras de Reconquista Santa Fe y también para Adolfo Islas de Tucumán, que nos miran todas las mañanas. El INTA creó un protocolo con estrategias para conservar la biodiversidad en los sistemas de producción del Delta bonaerense. La pérdida de biodiversidad es una problemática a nivel mundial. En las islas del Delta del Paraná no se escapa de esa realidad, ya que cuando uno modifica los ambientes naturales, como los bosques ribereños o los pajonales, para instalar sistemas productivos como los bosques plantados de sauce de álamo, como el sistema ganadero, se pierde biodiversidad. Cuando uno trata de proteger la fauna en general, durante muchos años se creaban áreas protegidas. Sin embargo, se sabe que las áreas protegidas no alcanzan para contener toda esa biodiversidad. Entonces, obligamos a las especies a convivir con los sistemas productivos. Uno puede diseñar los sistemas productivos, puede diseñar los paisajes productivos para lograr
un aumento de la productividad y también la conservación de las especies. En ese sentido, el INTA, junto con la Asociación Forestal Argentina, así como grupos de productores, ONGs y universidades y otras instituciones de investigación, crearon un protocolo de estrategias para la conservación de la biodiversidad, tanto en bosques plantados de sauce de álamo como en sistemas silvopastoriles con plantaciones y ganadería. Estas estrategias abordan la problemática de distintas formas, por ejemplo, planteando pautas de manejo que trabajen tanto a escala de sitio o rodal o parche, como a escala de paisaje, conectando distintos establecimientos forestales. Las estrategias a escala de sitio son más recomendadas a aquellos establecimientos que son pequeños, en lo cual el productor no tiene una superficie como para destinar a la conservación, como para hacer un área protegida. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es manejar el sotobosque de las plantaciones forestales para que crezca y tenga mayor estructura, y así de esa manera puedo brindar hábitat para aves, mamíferos y otras especies de insectos y anfibios, por ejemplo. Las estrategias a escala de paisaje se recomiendan más para establecimientos que son mayores a 200 hectáreas, por ejemplo, en el cual nosotros podemos crear refugios que son como pequeñas áreas protegidas, pero que a nivel de paisaje son pequeños parches de 1 a 10 hectáreas, pero que a nivel de paisaje constituyen un corredor biológico que ese sí se va a conectar quizás a otras áreas protegidas que hay en la región, como la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. El escarabajo de ambrosía es una plaga que afecta a las plantas de salicáceas. En este caso es clave el monitoreo permanente. Se ha detectado en el último tiempo la invasión de una plaga emergente, que son los escarabajos de ambrosía. Esta plaga se detecta observando la hendidura de la corteza de las forestaciones, unos orificios muy pequeños que llevan entre 2 y 3 milímetros de diámetro. Además, podemos ver en las playas de acopio de madera el sobrevuelo de los adultos. Otro también daño específico es cuando se realiza el corte de una madera, es en la troza, en la cara de la troza, observamos una mancha en forma de estrella, color oscuro, que va hacia el interior del tallo. Eso significa que está actuando el hongo del cual se alimenta este tipo de escarabajos. Para la instalación de estas trampas recomendamos que estén sobre el nivel de las malezas de los campos y a una altura mínima que los animales no las tiren. Gracias a su diseño, estas trampas pueden colectar específicamente a los escarabajos, y con el agregado de un cebo, eso permite mejorar la eficacia de la captura. Después de un periodo prolongado de lluvias o inclemencias, es necesario recorrer, limpiar el vaso colector y volcar lo colectado dentro de otro balde con lavandina o algún tipo de insecticida de baja contaminación. Para asegurarnos que los insectos queden muertos. Una vez que estén identificados aquellas plantas que están dañadas, iniciar una acción activa. Esto significa cortar la planta, trozarla, incinerarla o enterrarla en su defecto, porque estas trozas son una fuente de contagio hacia futuras plantas que no están dañadas. Otra medida de control es que las trozas que están en las playas de acopio permanezcan el menor tiempo posible, porque los adultos también comienzan a volar y comienzan a infectar nuevas áreas. Hacemos nuestra primera pausa en esta mañana y cuando regresemos, producción de banana. Ensayos de fertilización del INTA lograron duplicar los rendimientos por hectáreas. Seguimos con más Pampero TV en esta mañana de sábado y también con más información. En el simposio de fertilidad, especialistas del INTA disertaron sobre el destino de los nutrientes en el ambiente y las prácticas recomendadas para conservarlos en el mismo.
niveles de fertilización que tenemos actualmente son bajos. Nosotros tenemos un problema de degradación de suelos por balance negativo de nutrientes, pero a su vez tenemos un desbalanceo en las rotaciones con una predominancia de cultivo de soja y esto hace que tengamos más escurrimiento del que deberíamos tener. Y las pérdidas básicamente tienen que ver con esto. Cuando nosotros tenemos más pérdidas de agua, en el agua, las mismas concentraciones de nitrógeno, de fósforo, tenemos más pérdidas. Cuando nosotros tenemos una llegada de nutrientes a los cursos de agua superficiales, lo que hacemos es enriquecer esos cursos de agua con nitrógeno, con fósforo, y lo que hacemos es una alteración en el ecosistema acuático. Cuando esas concentraciones son muy altas, podemos tener problemas de eutrofización. Y lo que se genera es un cambio en general en la biodiversidad del ambiente acuático. El hecho de hacer justamente en las partes altas del paisaje, en las lomas, medias lomas, rotaciones de cultivo, incorporar gramíneas, sobre todo maíz en la rotación, el hecho de utilizar cultivos de cobertura para poder tomar el nitrógeno que queda en el perfil de suelo durante el invierno, es otra práctica para recomendar. También estamos mirando qué pasa con la ganadería de cría y recría que se hace en los bajos, cerca de los cursos de agua, y que si nosotros utilizamos franjas buffer que nos permitan retirar los animales de estar tan cerca del límite con el arroyo, eso nos permite reducir las pérdidas. También lo que vemos es la posibilidad o la factibilidad de alejar las aplicaciones de fertilización de los eventos de lluvia. Cuando sabemos que vamos a tener un evento de lluvia inmediatamente posterior, sería conveniente distanciarlo. Son todas estrategias que vamos viendo y vamos analizando como para poder minimizar pérdidas. Durante los festejos de la Semana de Mayo, las Secretarías de Agricultura y Agricultura Familiar expusieron 4 camiones perforadores para el acceso al agua. 3 se movilizaron al Chaco Salteño y Formoseño para garantizar el recurso del mismo. Los beneficios están a la vista, ¿no? Es como dice nuestro ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, han pasado décadas de invisibilización del sector mayoritario del mundo rural en la Argentina, que es el agricultor familiar. Y un poco el Estado Nacional, con mucho esfuerzo y en esto de mayor presencia del Estado a donde más lo necesitan, como dice nuestra Presidenta, el Estado está para todos, pero fundamentalmente está para el que menos tiene, para el que más necesita. Y bueno, estos camiones que muchas veces estaban en manos únicamente de los grandes emprendimientos, hoy vamos a tener la posibilidad, conjuntamente con un trabajo articulado con las organizaciones de la agricultura familiar, de las comunidades campesinas y pueblos originarios, ir a las zonas que más lo necesitan para profundizar la cuestión de un modelo agrario inclusivo. Han sido adquiridos 4 camiones en una experiencia que intenta involucrar al Instituto Nacional del Agua, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, a las organizaciones de la agricultura familiar y a diversos ámbitos también hacia adentro del Ministerio, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar. Y bueno, en principio están operativizándose 3 camiones que en la zona del Chaco Salteño, Formoseño, de la misma provincia del Chaco, van a ir iniciando de esta experiencia que intentará reproducirse, digamos, en los próximos meses, en los próximos años. La petrolera YPF anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento de petróleo en Río Negro. Este es el segundo descubierto en este bloque de 115 kilómetros cuadrados. En el sur de Tucumán, la producción caprina es una labor tradicional y con mucha historia. Allí, para potenciar el desarrollo de la actividad, los productores modernizan su manera de trabajar. En Tacorralo, provincia de Tucumán, un pequeño grupo de productores de cabras y ovejas decidió asociarse para enfrentar la crisis neoliberal y mejorar sus condiciones productivas. Así nació la cooperativa El Algarrobal. Cuando arrancamos, digamos, como productores, teníamos mucha pérdida de animales, ya sea por las lluvias, porque se nos
se enfermaban de las patas los animales. A partir de que formamos esta cooperativa, el INTA fue una de las principales instituciones que ha llegado a la zona, con quienes seguimos trabajando, que nos ha capacitado en el tema de la sanidad. Guiados por especialistas, los productores aprendieron a curar a los animales, optimizaron el estado de los corrales y los campos de pastoreo. El accionar desde el INTA fue como integral y articulando mucho con otras instituciones y programas. Hemos intentado, digamos, empezar a incorporar todo lo que es, además de mejorar la producción, mejorar la calidad de esos alimentos. El esfuerzo de los productores valió la pena. Aplicando las nuevas técnicas de trabajo, los asociados lograron obtener buenos productos con valor agregado. El control sanitario fue un factor clave para obtener un mayor volumen de producción. Uno de los productos que estamos haciendo es el queso pasteurizado. Un queso que tiene que salir de una leche de muy buena calidad desde el corral, un proceso que lo seguimos controlando el tema de acidez, del pH. El trabajo asociativo mejoró todas las etapas productivas, posibilitando alcanzar ganancias muy superiores. Hemos ido avanzando en controles microbiológicos a través de mejorar las instalaciones, de separar el ordeño de los corrales donde duermen los animales, de hacer la parte de sanidad, brucelosis y tuberculosis, que esas son dos enfermedades que se transmiten al hombre y que son un riesgo. Controlado estos animales le permite ingresar a otros mercados. Ha sido una mejora total porque el queso común que se lo hace y que se lo sigue haciendo está en un valor de 20 pesos, 25 pesos. Este queso ha llegado a mejorarle al productor porque se lo está vendiendo en un precio del kilo de queso pasteurizado en 120 pesos. La idea es poder llevar nuestros productos a otros lugares, principalmente en Buenos Aires, poder entregar. Pasamos ahora a las producciones regionales. En el mercado a término de Nueva York, el algodón, café y azúcar cerraron el contrato de julio 2015 en $63.78 la libra para el algodón, el café en $128.95 y azúcar en $12.51. El cacao cerró el contrato de julio 2015 en $3.143 la tonelada. En Formosa, una de las actividades principales es el cultivo del banano por su importancia económica y social. El 90% de la producción se concentra en el departamento de Pilcomayo. En la provincia de Formosa, el cultivo de banano se localiza principalmente en la localidad de Laguna Neinec. Concentra alrededor del 89% de la superficie total cultivada de banano. Presenta un clima subtropical con estación seca en invierno. Las lluvias comienzan principalmente a partir de la primavera hasta otoño. Y el régimen pluviométrico ronda entre los 1.200 a 1.450 milímetros anuales. Las condiciones agroclimáticas son propicias para el desarrollo del cultivo de banano. Existen alrededor de 1.500 hectáreas de banano y alrededor de 490 productores bananeros. De estos 490, un dato muy significativo es que más del 80% son pequeños productores que poseen hasta 5 hectáreas. Eso es un dato relevante, ya que significa que justamente en la provincia de Formosa el banano es el cultivo de renta de los pequeños productores. Se realiza básicamente dependiendo de las precipitaciones. Tenemos que tener en cuenta que la banana es un cultivo de origen tropical con necesidades hídricas que van de los 2.000 milímetros anuales, es decir, que necesita 167 milímetros por mes para su óptimo crecimiento y desarrollo. Por eso, digamos, se hace imperiosa la necesidad de contar con equipos de riego, que el productor pueda contar con riego para poder mantener o mejorar, digamos, los niveles de productividad. Se recomienda principalmente riego por goteo y microaspersión. Digamos, esto es para ser eficiente en el uso del agua y, por supuesto, también porque tiene ventajas donde podemos fertilizar el cultivo a través de la aplicación del riego. Y también otra de las cuestiones a tener en cuenta es que con este tipo
de tecnología, estaríamos evitando salinizar nuestros suelos, ¿no? Que son tan susceptibles a las sales, ¿no? El rinde promedio de producción de banana en Formosa es de 20 toneladas por hectárea. Sin embargo, ensayos de fertilización del INTA obtuvieron rendimientos de hasta 46 toneladas por hectárea. Hemos realizado un ensayo de fertilización del cultivo de banano conjuntamente con técnicos de la Agencia de Extensión Rural de Laguna Blanca, en el marco de un proyecto de enfoque territorial. El ensayo consistió, digamos, en combinar y establecer las dosis óptimas de los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio para el cultivo de banano. Este cultivo es un cultivo que tiene un rápido crecimiento y una alta demanda de nutrientes. Muchas veces necesitamos orientaciones de todo un poco para poder hacer bien las cosas. He visto la diferencia que hay. Yo soy un bananero del año 60 más o menos, que nací, me crié entre la banana hasta hoy. Y el ensayo que hicieron es muy bueno. Yo siempre estoy con ellos y veo que es bastante bueno dar resultados haciéndolo como ellos hacen. La producción mejoró bastante en el dedo, en el quilaje, todo, la parte donde ellos hicieron. La calidad es muy buena, o sea que eso es lo que a nosotros nos hace falta en nuestra zona, que tengamos calidad. Bueno, en base a los resultados del ensayo, una vez que analizamos, hemos podido obtener rendimientos, digamos, superiores al promedio de la región, que está en 20 toneladas por hectárea. Nosotros en dos de los tratamientos hemos obtenido 46 toneladas por hectárea, que son la combinación de nitrógeno en 200 kilos por hectárea más potasio 300 kilogramos por hectárea, y en una aplicación de nitrógeno solo de 200 kilogramos por hectárea. Con la banana buena se puede hacer buen negocio. Hay que tener buena banana calidad. Y hoy en día la gente, vamos a decir, come por la vista. Una vez finalizado el ensayo, nosotros hemos tomado como, digamos, conclusiones preliminares que en la dosis de 200 kilogramos de nitrógeno hemos visto que ha aumentado el número de manos. Y en el caso del peso del dedo y la longitud de los dedos, hemos observado que a dosis de 300 kilogramos de potasio por hectárea se ha visto sustancialmente beneficiado estos dos parámetros. Repasamos los últimos valores de cierre en el mercado de frutas. Con calidad comercial, la banana cerró en 6 pesos con 91 centavos el kilo, uva 19,06, limón 4,88, mandarina en 3,37, manzana granny 11,30, manzana red deliciosa 12,10, naranja 4,53 y pera en 4 pesos con 77 centavos el kilo. Ya está en marcha la tarjeta del viñatero, que permitirá al Instituto Nacional de Vitivinicultura actualizar datos y completar un censo. Durante la vendimia 2015, el Instituto Nacional de Vitivinicultura puso en marcha la aplicación de una nueva herramienta de fiscalización denominada Tarjeta de Viñatero. Este sistema de control del proceso de cosecha tuvo como objetivo fortalecer la presencia y direccionamiento hacia los 25.860 productores de uva inscriptos en el Instituto en toda la República Argentina. Prácticamente la totalidad de los productores activos, unos 20.309, retiraron sus tarjetas y las obleas que respaldaban el traslado e ingreso a bodega de la uva. El sistema contempla que cada oblea generada y personalizada por viñedo y variedad tiene que acompañar a cada viaje de uva desde el viñedo a la bodega. Esto permite alcanzar una mayor transparencia respecto de los datos de uva ingresada a cada bodega y su relación con el origen y composición de la materia prima. En esta vendimia 2015, el sistema Tarjeta del Viñatero generó 239.012 obleas individuales que acompañaron a idéntica cantidad de viajes de uva
a bodegas de todo el país. El sistema permitió también actualizar la composición varietal de los viñedos y registrar nuevas plantaciones que sin esta regularización no habrían podido ingresar sus uvas a los establecimientos elaboradores. De esta forma se cumple otro de los objetivos que se buscaba con la tarjeta del viñatero, el censo permanente de los viñedos argentinos. Hacemos una nueva pausa en esta mañana y cuando regresemos, esquema sustentable. Buscan esquemas para lograr mayores rendimientos de yerba mate en el NEA. Seguimos desde Trenquelauquen con más Pampero TV y con más información. Esta semana se eligió el nuevo presidente interino del IPCBA. El martes pasado finalmente se tomó la decisión del IPCBA. Recordamos que venía con una demora de 2 meses aproximadamente, tenía que renovar su presidente. Se decidió designar a Gonzalo Álvarez Maldonado, el representante de Coninagro, el último presidente que tuvo el IPCBA, como presidente interino hasta el día 27 de octubre, momento en el cual se convocará una asamblea para la elección del presidente definitivo. El parte de prensa del IPCBA habla de consenso. Ahora, cuando uno habla con los integrantes y con los dirigentes ruralistas, piensa en muchas cosas, Yamila, menos en la palabra consenso. El 27 de octubre supone que la asamblea va a designar al representante de la Federación Agraria, Ulises Forte, para que comience así su periodo de mandato de esa entidad. Pero las visiones que hay de un lado y del otro son bastante complicadas, porque se habla de... Lo primero que preguntamos nosotros es ¿por qué 27 de octubre? Según la sociedad rural, según te cuentan las entidades, la sociedad rural eligió esa fecha por el tema electoral. Las elecciones son el 25 de octubre y entonces quieren cambiar el presidente recién el 27 de octubre. No se entiende por qué, porque no habría ningún problema en que hubiera un presidente u otro. En el fondo nadie cree ese motivo, todos piensan en que la sociedad rural se quiere meter en la interna de la Federación Agraria, que reelige su conducción en el mes de septiembre, para desgastar a Omar Príncipe, la actual conducción. Por otra parte, la sociedad rural tiene su propia interna en el mes de septiembre, Echeverri tiene complicado el panorama como para renovar otro mandato. Si Federación Agraria está complicada por el tema del Congreso de septiembre, porque la sociedad rural trata de terciar, aparece la figura de Eduardo Bussi, que tuvo un fallido intento de ingresar en la política y podría querer volver a la entidad y desgastar también a Príncipe. El gobierno se mantuvo al margen de toda esta interna porque dijo que no se quería meter en el tema de las entidades. Tuvo una lectura esa posición, esa omisión del gobierno que dice que fue a favor de la sociedad rural, y así podríamos seguir hablando de una serie de conspiraciones interminable. La conclusión es que todas estas miradas que hay conspirativas y que imperan en el seno del IPCBA, Yamila, reflejan las diferencias, miserias y personalismos que atraviesan hoy a la dirigencia ruralista de la mesa de enlace y muestran un cuadro de situación crítica que habla por sí mismo en su peor momento, podríamos decir. El SENASA reconoció mediante su resolución 120/2015 el pasaporte equino como documento sanitario válido cuando el mismo esté habilitado ante el organismo. El pasaporte del estuco argentino es un documento de registro genealógico que el SENASA lo ha reconocido como documento sanitario válido por la resolución 120 del año 2015. Todo propietario que quiera habilitar el pasaporte estuco argentino se debe dirigir a una oficina local de SENASA con este pasaporte y gestionar el RENSPA en el caso que no lo tenga. Asimismo, debe presentar la libreta sanitaria equina para que la misma sea dada de baja del sistema informático de SENASA mediante un corte en esta libreta y ser entregada nuevamente al propietario del animal. Mediante la aprobación del documento del estuco argentino como documento sanitario, el propietario va a poder asentar el diagnóstico serológico de anemia infecciosa y las vacunaciones obligatorias. De la misma manera va a poder movilizar el animal, al igual que se utilizaba con la libreta sanitaria equina,
y si no presenta la habilitación correcta en el pasaporte del estuco argentino, el SENASA no va a reconocer este documento válido para el movimiento y para la certificación sanitaria. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube, también nos encuentran en Facebook, en Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios y también contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Como todos los sábados, que es el día que más tiempo tenemos porque los acompañamos hasta las 7, aprovechamos para mandar los saludos de todas las semanas. En este caso es para Juan Ríos de General Pico, para Raúl Machado de Temperley, para Alejandro Argonz, Rolando Alveiro, Martín Ojeda, Alejandro Ríos, Rosy Telles, para José María Porris de Viedma, Río Negro, y también para Carlos María Verdú de Mendoza Capital. Y en nuestro espacio de todas las semanas, La Matera, visitamos la finca La Aurora en Benito Juárez, donde un productor agroecológico ganadero nos cuenta cómo aprendió el oficio trabajando junto a sus padres. Vinimos hasta Benito Juárez a conocer a Juan Kier, un productor agrícola, ganadero, agroecológico. Y además de todo eso, tiene una historia de vida muy interesante para contarnos. ¿Vamos a tomar unos mates? Bueno, Juan, contame, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de Tandil, pero me crié acá en el campo. En los años 70 participé en un campamento de trabajo entre los Tobas, en el norte del Chaco, intentando hacer algo, digamos, para mejorar la parte de agricultura, generar trabajo en sus comunidades, ¿no? Ahí vienen los novillos, ¿sí? ¿Qué raza son? No, esto es una mezcla de Aberdeen Angus y Hereford. La característica del Hereford, cara blanca y cuerpo rojizo. Y el negro, negro, totalmente negro, es el Aberdeen Angus. Y ya en el 80 tuvieron que regresar. A principios del año, de los años 80, fallecen mis padres, yo tuve que volver acá. Y bueno, empecé como podía, digamos, con una mano adelante y una mano atrás. Mis conocimientos de agricultura, bueno, eran como de cualquier hijo de productor. Y estos son animales que están criados con pasto y siempre con alguna suplementación de grano aplastado para tener una continuidad en su alimentación. Después, por ahí cerca de los años 90, vino Eduardo Cerdá como asesor de la cooperativa y bueno. ¿Y Eduardo qué es lo que te transmitió? Él había hecho un curso de agroecología y también empezó a tener inquietudes en cuanto a cómo realmente uno tiene que tratar el suelo, ¿no? Y hace ya varios años que no usamos ningún tipo de fertilizantes químicos ni herbicidas en el campo. Estos animales no se les aplica antibióticos, prácticamente no se usa antiparasitarios, solamente se le dan las vacunas que son de rigor. Mi campo es fundamentalmente ganadero y dentro de nuestro esquema acá, para nosotros la vaca es fundamental por todo lo que la vaca aporta, ¿no? Tratamos siempre de sembrar mucho sorgo. Toda esa masa vegetal poco a poco va siendo transformada por los animales en humus. Y a futuro te estás también capacitando en esto de la modalidad biodinámica. Es bueno, un deseo. Me ha traído esa inquietud y hemos empezado a ver esas bibliografías sobre la biodinámica. Siempre pienso que yo recibí esto de mis padres, lo recibí de herencia y quiero dejar esa tierra a mis herederos en lo posible mejor de lo que lo recibí, o por lo menos no peor, ¿no? Bueno, Juan, gracias. Gracias por esta tarde. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Ha sido un placer tener una entrevista con vos. Ah, sí, sí. Muchas gracias. La yerba mate es un incultivo muy importante para la región del NEA. Por esta razón, un equipo del INTA trabaja en lograr más rendimientos y sistemas y esquemas más sustentables. El cultivo de yerba mate, como sabemos, la importancia para la región y en especial para la provincia de Misiones. Por lo tanto, como INTA tenemos muchas líneas de acción, de trabajo, de investigación, de extensión
en relación a este cultivo. Desde el punto de vista de la investigación, hemos trabajado en la parte de suelo y en la parte de planta, en la parte de suelo, en la conservación del recurso suelo y la conservación del recurso planta. En suelo buscamos estabilizar el recurso para que sea sostenible en el tiempo y relacionamos las actividades de una dosificación de nutrientes para mantener la producción en el tiempo. Estamos en niveles de producción de 16.000, 18.000 kilos, comparado al promedio de la provincia que estaría en 4.000, 6.000 kilos. Es probable que lleguemos a los 25.000 kilos, ya estamos tocando, pero vamos a esperar un poco más, ¿no es cierto? Así que la combinación material genético, estructura de planta, manejo de suelo, porque las condiciones agroecológicas, por supuesto, son nuestras, el cultivo es nativo y lo tenemos naturalmente. No se toca el suelo, se aporta materia orgánica, por lo tanto la estructura, la infiltración, conservación de agua, condiciones para un buen desarrollo de planta, es excelente. Nosotros, además de los proyectos Cambio Rural, las agencias de extensión, las cooperativas, sabemos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, como el Ministerio del Agro y de la Producción de la provincia, son instituciones las cuales estamos trabajando en forma articulada para llevar adelante los ensayos, las parcelas demostrativas, las capacitaciones, las transferencias. En esta modalidad tenemos una red de parcelas y ensayos en todo el área productiva de yerba mate y que sirve de base para transferir la información, transferir los resultados. Continuamos con más actualidad en esta mañana de Pampero TV porque ingresó el primer embarque de sorgo argentino a China. Esto reviste un hecho clave para nuestra economía nacional. El primer barco de sorgo forrajero argentino ingresó a la República Popular China en el marco del protocolo fitosanitario firmado entre ambos países. Se trata de una carga de 39.075 toneladas y de este modo las importaciones de sorgo argentino empiezan a tomar fuerza luego de la última cosecha y a medida que los exportadores locales e importadores chinos se familiarizan con las condiciones que regulan el comercio bilateral de este producto. En los últimos años, la producción de sorgo en Argentina rondó los 4 millones de toneladas. La apertura de este mercado plantea un horizonte donde las exportaciones a China van a impulsar un incremento visible en el total del volumen producido, sostuvo el secretario de Coordinación Político-Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez. Actualmente, China es el primer importador mundial de sorgo que es provisto básicamente por Estados Unidos y Australia. Según estimaciones privadas, China importará alrededor de 6.700.000 toneladas durante la actual campaña que concluye en septiembre de 2015. Lo que implica un aumento del 60% en comparación al ciclo anterior. El interés de China por el sorgo forrajero se debe a que se trata de un sustituto más económico que el maíz y de similares características nutritivas. A esto se suman dos factores. Puede ser importado libremente al no estar sujeto a un contingente arancelario y los embarques no requieren ser amparados por certificados de bioseguridad porque no es un producto transgénico. Les recordamos que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. Allí están nuestros programas también. También pueden comunicarse con nosotros mediante Facebook, donde nos encuentran bajo Pampero TV. Pueden dejar sus comentarios, sus saludos y contarnos también allí desde qué lugar del país nos están mirando. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo a Belén Pereira, Mariel Sabiuk, Omar Kirch, Adrián Figueroa, Daniel Torres, Gerardo Mareco, también para Juan Pablo Torres, Carlos Bustamante, María José Franco, Mario Magliatori, también para Diego Pinillos, Pablo Vilardo, para Mauro Bianco y también para Beatriz Palacios. Continuamos en esta mañana. La Patagonia es una región con un rico litoral marítimo y la pesca es una de las principales actividades económicas donde la mayor parte de la producción se exporta. Mi nombre es Eduardo Clapera, soy médico veterinario.
coordinador de temático del área de inocuidad y calidad agroalimentaria de Patagonia Sur. Patagonia, una de las características que tiene en cuanto a producción en la parte pesquera, tiene un litoral marítimo que aproximadamente son 4.300 kilómetros, va desde Puerto Madryn hasta Ushuaia, comprende las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se caracteriza a esta zona por tener una de las principales especies económicas de exportación, como es el langostino, y también el calamar y la merluza, que son especies altamente buscadas desde el punto de vista de calidad y también por el precio que hacen en las exportaciones. El SENASA en esta cadena fiscaliza tanto el ingreso de estos productos a puerto como su consolidación a los containers y también la certificación. También interviene en los buques extranjeros que ingresan a puerto en todo lo que es la reglamentación 714 de residuos del exterior. Principalmente de las zonas tenemos los puertos de Madryn, Puerto Deseado, que son donde se concentran las especies langostino y merluza como las de mayor exportación en la zona, y la zona de Ushuaia, donde también tiene gran importancia la producción de centolla. Todos estos productos son exportados al mercado de Estados Unidos y también el europeo. SENASA en esta cadena lo que aporta es garantizar la fiscalización y la calidad de estos productos, y en algunos casos también asegura la inocuidad desde el punto de vista de los análisis que realiza, como en el caso de moluscos bivalvos, que también en esta zona hay áreas donde productivas por parte de pescadores artesanales. El área pesca es un área que comprende mucha gente en el trabajo de su cadena, porque está desde los marineros, la gente de estiba, la logística, gente de planta y también todo lo que hace al movimiento en tierra. El SENASA también participa en el consolidado de los contenedores en plazoleta y la certificación de los mismos para ir a los puertos extranjeros. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Cruz, donde la ganadería ovina es la actividad agropecuaria más importante de la región y los sistemas productivos están orientados a la cría de razas doble propósito. Estas son las productoras de carne y lana. El Duni Merino conceptualmente es un doble propósito fino, es decir, que tiene aptitud para producción de carne y lana dentro del segmento de las denominadas finas, con finuras por debajo de los 24,5 micrones. Particularmente el Duni Merino tiene la posibilidad de producir vellones de entre 4,5 y 6 kilogramos de peso sucio, lanas que rondan entre 18 y 22 micrones, una alta tasa de crecimiento de los corderos, en el orden de los 200 a 350 gramos por día, y también una alta fertilidad entre 110 y 140%, lo cual claramente la posiciona como un doble propósito fino y por sus variables productivas merece ser evaluada en nuestra zona. La forma de iniciarse en la cría del Duni Merino es a través de la compra de embriones o animales en pie, puros de pedigrí, o también mediante un proceso de absorción sobre una majada polmerino. Nosotros arrancamos con un plantel de 200 hembras, a partir de eso se consiguieron las primeras F1 y se continuó avanzando. Siempre usando carneros puros de pedigrí provenientes del núcleo de Río Mayo, y por supuesto usando un programa de inseminación artificial de manera de hacer un uso más eficiente y más intensivo de los mejores padres. Ya en el 2014 iniciamos un programa de transferencia embrionaria usando 10 hembras donantes y ovejas corrial como receptoras. Hoy todos los planteles de Argentina nos encontramos en una fase que yo diría de expansión, donde estamos buscando aumentar rápidamente de tamaño, lograr una gran cantidad de animales, principalmente hembras, para luego a partir de esto poder usar carneros superiores y poder ir trabajando y presionando sobre la selección en busca del animal que creemos más adaptado para esta zona. Cambiamos de tema. La liquidación de divisas por exportaciones de cereales es un 25% inferior con respecto al año pasado, aunque la cosecha, sin embargo, es un 16% superior.
La liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la última semana los $609.270.000, cifra que fue 16% inferior a la registrada en la misma semana de 2014. El acumulado hasta el 22 de mayo pasado sumó $7.574 millones, de acuerdo con el último reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, y se ubicó un 25,5% por debajo del periodo anterior, aún cuando la última cosecha resultó 15% superior a la de 2013. Así, el registro actual sigue siendo el más bajo para la época del año desde 2007, cuando en ese mismo momento ingresaron casi $5.761 millones. De acuerdo con los valores actuales, si persisten con la especulación, los grandes productores volverían a perder dinero, como sucedió el año pasado. El 9 de diciembre de 2014, por ejemplo, la soja cotizó a $385.50 la tonelada y actualmente se ubica en alrededor de $340, con una pérdida de $46 cada 1.000 kilos, es decir, un 12%. La cosecha de soja fue en la última campaña de 55.600.000 toneladas, un récord histórico, superando en 14,6% los 48.5 millones de 2013 y en 39% los 40 millones de 2012. Nos despedimos ahora hasta el lunes a las 6 de la mañana, que nos volvemos a encontrar en un nuevo Pampero aquí en la pantalla de la Televisión Pública Nacional. Que tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos.